así es la semana que viene el jueves 15 para ser más preciso estaremos ya alargando la expo carrera empleo y emprendedurismo de la ciudad que ya se viene repitiendo hace seis años esta es la sexta edición de, de la expo y bueno y estamos invitando a todos los jóvenes interesados en seguir formándose capacitándose eh, bueno para mejorar también algunos aspectos de la ciudad y demás y, y tratar de encontrar ofertas digamos de tanto de estudio como laborales en nuestra localidad sin la necesidad de tal vez pensar en trasladarnos a Córdoba o, o irnos a otra ciudad para poder eh, ver qué es lo que vamos a hacer, cuál es el proyecto de vida que estamos diseñando y bueno, y hacernos un poco también partícipes nosotros de, en la localidad de, de, y hacernos responsables un poco de promocionar este tipo de actividades. Bien, ¿Qué habrá en esta expo? Bueno, en la expo van a haber eh, universidades, eh, van a haber también algunas instituciones terciarias, tanto locales como de Córdoba. Eh, también se va a trabajar sobre materia de oficio y demás. Eh, además, también vamos a tener un stand de la fábrica contando también cuáles son los programas que nosotros estamos manejando actualmente en la fábrica, lo que estamos tratando de promover, todo lo que tiene que ver con orientación laboral, club de empleo, terminalidad educativa. Los cursos de oficio que estamos largando próximamente en el segundo semestre. Eh, vamos a tener también empresas participando de la expo, vamos a tener charlas, disertaciones tanto de universidades como de algunos referentes en base al emprendedurismo, así que bueno es es un espacio en donde vamos a encontrar estas tres cosas juntas, eh, carrera, empleo y emprendedurismo y tratar de conectar y darle la oportunidad a los jóvenes de la ciudad a que puedan ver estas tres cosas integradas, digamos. Exactamente, sí. Nosotros desde un principio, hace seis años, lo venimos pensando y venimos trabajando. Este es el, el cúmulo, el, el punto el final de un trabajo que se hace durante todo el año con, con los colegios, con las instituciones educativas, con las universidades es muy importante tener en un mismo lugar en un mismo día que nuestros jóvenes tengan toda la oferta formativa que existe en la provincia tanto nacional provincial terciario universitario eh, para que puedan elegir puedan proyectar su futuro nosotros venimos trabajando hace muchos años en esto no en que los jóvenes puedan eh, tener todas las herramientas a su disposición y que puedan entender que el futuro es aquello que ellos van construyendo día a día. Entonces, ese es el proyecto, la idea, como decía Yamila, juntar empresas, juntar este, el sector educativo, juntar emprendedurismo y que puedan tener nuestros jóvenes toda la oferta disponible. Recordemos el día y el horario. Exactamente, es el jueves 15, eh, va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Hotel Mónaco, en el Salón de Eventos del Hotel Mónaco, en la Avenida San Martín. Eh, y bueno, los esperamos a todos, jóvenes y no tan jóvenes, que, que vengan a ver toda la oferta que existe.